va a decir está en plena libertad de no sacrificarse. Ya llegó, sincero y audaz, así soy, Orlando Jerez, diciendo hasta lo que no le conviene. Así soy, con mi verdad. Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Así Soy, quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere, porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. Un saludo para todas las mujeres que en este momento están viendo el Canal 6 y el programa Entre Jerez. Un abrazo y un beso para Modesta Jiménez, quien está en su mecedorita con su abaniquito prendido para que los mosquitos no les piquen y deleitándose con el programa familiar Entre Jerez. Bueno, los dominicanos. Antes de entrar a esa información de los dominicanos residentes en Puerto Rico, déjeme decirle, para estimular a la lectura, que sigo leyendo este interesante libro basamentado en una historia real. Yo enfrenté un cáncer del periodista o el ingeniero, porque él no es periodista graduado, aunque hace trabajo periodístico, Ramón Núñez Ramírez, que trabaja en Telesistema, Canal 11 de Santo Domingo. Pues aquí estamos nosotros leyendo esta historia real donde su esposa, la de Ramón, sufrió un cáncer y murió. Murió en mayo del año pasado, después de haber sobrepasado todos los tratamientos y la quimioterapia y lo que eso implica, tener un cáncer. Y esto de una u otra manera enseña. Y quisiéramos, con decirles a ustedes que estamos leyendo, estimularle a la lectura. Sobre todo quienes trabajamos en los medios de comunicación, que me imiten Fernando Guzmán. Bueno, Fernando lee mucho. Tony Genao, que nos imite con la lectura. Fernando Moronta, Chono Santos y los demás compañeros de la comunicación, que lean, porque leyendo aprendemos mucho. Pues les decía que los dominicanos que residen en la hermana isla de Puerto Rico están pasando por una situación económica muy calamitosa. Allí hay pocas fuentes de trabajo para ellos. Quienes tenían trabajo han sido despedidos. Claro, no todos los dominicanos, pero muchos de ellos sí. Y algunos están pasando hasta hambre. Ustedes, algunos quizá no lo creen porque tienen el concepto de que el que vive fuera está bien, porque es un lujo vivir fuera, y no es así. Es una situación tan difícil como la que están pasando los dominicanos en España, que ya muchos de ellos, saben algunos de ustedes, han venido a su país desesperanzados, sin dinero, sin nada, a comenzar de nuevo. Pues es una situación similar con nuestros hermanos puertorriqueños, los que viven allá en la parte oeste de Mayagüez, en Cabo Rojo, en Río Piedras, en otros lugares, el viejo San Juan, que es una parte turística y es tan hermoso y que parece una situación privilegiada de los que viven allí, pero repito, no es así para esos hermanos dominicanos. Ojalá el gobierno de la República Dominicana, de una u otra manera, vaya en auxilio de quienes lo merecen, porque hay algunos que no tienen ni siquiera el pasaje para venir y quieren venir a su país, porque aquí está mejor que allá. Lamentamos esa situación. Y la parte dirigente del sector educativo en esta ciudad de Moca está constantemente trabajando en busca de fortalecer los conocimientos para seguir dirigiendo la educación de la mejor manera aquí. A la cabeza, el licenciado Flérido Antonio Martínez. Eso fue un taller que se celebró en la mañana de hoy. Día completo. Vamos a escuchar a Ramona Brito hablando allí. Invitamos a la comunidad, todos los organismos de participación. Invitamos a directora, psicóloga, si posible a técnico. He participado en cierres que son grandiosos. Pero invitamos especialmente al padre, para que el padre vea qué hizo su niño. Y él mismo, con orgullo, le va a decir, ay, mira, eso fui yo que lo hice, o eso fui yo que lo ejecuté, porque es de ellos, la planificación es de ellos. Y ahí tenemos ese cierre. Y luego, entonces, eso es un proyecto, una estrategia de planificación. Otra estrategia de planificación, si es la estrategia de planificación. Que nosotros planificamos, son más sencillas que esta, yo no se la puse ahí.
por situación de aprendizaje y por centro de interés. Centro de interés planifica el primer ciclo nada más por dimensiones. El primer ciclo no trabaja con competencia. Bien, una actividad similar se hace cada trimestre en el Distrito Educativo 0606 con la finalidad del reforzamiento de los conocimientos adquiridos y para tocar puntos claves en torno a la evolución, a la modernización que cada día está tomando la educación en nuestro país, ahora con las nuevas autoridades en el Ministerio de Educación. Felicitamos a los directivos del Distrito Educativo 0606 que constantemente siguen trabajando. Felicidades. Y a propósito de educación, queremos decir que fortaleciendo la educación progresa el país. Es lo que se hace desde el Gobierno Central de la República Dominicana. Su presidente Danilo Medina y el ministro Carlos Amarante Barret, unidos, bien unidos por la educación dominicana. Ministerio de Educación, MINER. Y la gobernación de la provincia de Espaillat es un buen espacio institucional para canalizar bienestar a favor de la población. Gobernador, élo ahí, Andrés Diloneo Valles, trabajando a favor sobre todo del sector de clase menos pudiente de la provincia de Espaillat. Gobernación provincial, trabajando por su pueblo. Y Diloné será el próximo síndico del municipio de Moca en el año 2016. Y vamos ahora, queridos amigos míos de Así Soy Entre Jerez, a escuchar una conversación que sostuvimos en el día de ayer con una figura que muchos de ustedes conocen y que tienen muchos años que no ven. Por ejemplo, yo tenía como 50 años que no lo veía. Cuando yo estaba chiquito era un hombre muy dinámico, todavía lo es. Tiene 86 años de edad. Si yo tenía 50 años que no lo veía, entonces tenía 36 cuando dejé de verlo. Su nombre es Miguel Ángel Cabrera, alias Zumba. Vamos a ver esta conversación con él. Zumba, buena persona. Adelante, Juan Miguel. Yo sabía que antes de morir tenía que encontrarme con él. Aquí está el popular Zumba. Queridos amigos de Entre Jerez, ustedes han escuchado Señora Viaducto. Señora Viaducto, para llegar a ti desde los calurosos predios capitalinos, es lisonjero bordear el camino de Río Verde, Cutupú, El Caimito o la carretera Ramón Cáceres. Esos cuadros del bar de Chelita, armoniosa y preciosamente pintados por el popular Zumba, aquí lo tenemos, jugando billar en el famoso Club Los 12. Qué placer tenerle en nuestro programa Entre Jerez y en nuestra página popularísima de Facebook. Zumba, un abrazo cariñoso. ¿Cómo se gracias, siente usted? Bien, gracias a Dios. Tenía muchos años que no le veía. Cuando yo tenía aproximadamente 10 años, lo veía caminar por las diferentes calles de nuestro pueblo. Un día me dije, tengo que ver a Zumba antes de morir. Y aquí está, qué placentero, qué agradable. ¿Dónde usted reside, Zumba? Ahí en la Tunte Cáceres con Yesenia. No, pero usted tiene muchos años que residía en la capital. Sí, en la capital, ya yo vendí todo allá y vivo aquí. ¿Y se radicó aquí? ¿Qué tiempo hace que vino aquí a Moca a quedarse? Como 6 meses. Qué bueno, qué bueno. Para nosotros verle es una gran alegría y creo que se nota en el tono de nuestra voz. Usted ha sido una persona muy querida en nuestro pueblo. Sé que muchos mocanos, tanto aquí en la ciudad del Viaducto como en el extranjero, se van a sentir muy bien al verle. Bueno, cuéntenos, durante todos estos años, ¿qué ha hecho? Por lo menos, donde yo hice mi casa, en el barrio que le puse Jerusalén, ahí donde reformé ese sitio. Se refiere a la capital, ¿verdad? Sí, a la capital. Le puse acueducto, le hice de todo a ese barrio. Porque yo he sido altruista toda la vida. Aquí soy fundador de Bellas Artes, aquí en Moca. ¿Oíste?
Bueno, nosotros al ver a Zumba en el día de ayer sentimos una emoción muy grata, porque hay que haber vivido experiencias al lado de él, estando yo un muchachito, y verlo a él visitando algunos lugares de diversión aquí en Moca, cuando las calles eran de piedra, cuando no había contenes, cuando Moca era un caserío prácticamente. Y cuando me dijeron, ahí está Zumba en el Club de los 12, yo inmediatamente cogí para allá a hablar con él, y por eso le he traído esta conversación a ustedes. Zumba lo recordamos con mucho cariño y lo valoramos, y qué bueno que está viviendo aquí en nuestro pueblo de Moca. Él es el tío de Percio Pérez, nuestro amigo Percio. Así que nuestro saludo para Zumba. Y por otra parte, ayer fue el desfile gays en Nueva York. Un desfile que se hace anualmente. Esto fue una manera de ellos reafirmar y hacer conciencia, de acuerdo a ellos, en torno a la aceptación que hay que tener hacia la persona que tienen preferencias sexuales diferentes. Pues este desfile tuvo muchas características atractivas para algunos, divertidas, en fin. El movimiento gay está cogiendo mucha fuerza, de ahí que ya el Congreso norteamericano ha permitido en todos los Estados Unidos las bodas entre la persona del mismo sexo. Y ya para irme, Juan Miguel y Kaki, tengo aquí el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se reúne hoy para tratar sobre la organización del proceso interno para la escogencia de los candidatos que presentará para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2016. Ojalá que resulten cosas muy buenas para el país de parte de las máximas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana. Pues gracias, queridos amigos, por estar con Así Soy Entre Jerez. Quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere, porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. Sigan en familia. Entre Jerez, un programa bonito que la gente le gusta. Me dicen algunos que ustedes saben comunicar, ¿eh? Ustedes están aprendiendo mucho. Digo, no, aprendiendo, ya ellos saben prácticamente. Los felicito a Rosy, a Juan Miguel ahora. Orlando Jerez. Atrevido y valiente. Así soy, diciendo su verdad.